Hola, ¿qué tal? Les saluda su profesora Adriana Jaimes. Para el día de hoy, en la clase de geografía, vamos a ver la Tierra y los continentes. Las tres partes en las que está dividido nuestro planeta Tierra son la litósfera, la hidrósfera y la atmósfera. La litósfera, que es la parte sólida de la Tierra, y se divide en tres capas que son el núcleo, el manto y la corteza terrestre. El núcleo es la capa más interna de la Tierra. En cuanto a la hidrósfera, es todo lo que tiene que ver con el agua en el planeta Tierra, lo que son los océanos, los mares, los ríos, lagos, lagunas y todo lo que tiene que ver con agua. Y en cuanto a la atmósfera, vamos a ver las capas de la atmósfera. La capa de la Tierra, conformada por la mezcla de gases que rodean al planeta, como el nitrógeno, el oxígeno, el argón, es la atmósfera. La atmósfera se divide a su vez en unas capas que cada una tiene una característica. Por ejemplo, tenemos a la troposfera, que es la zona interior donde se originan las nubes debido al exceso de vapor de agua y a la dinámica de otros fenómenos como la lluvia, los vientos y los cambios de temperatura. La termósfera, que presenta la mayor temperatura de la atmósfera y contiene un área llamada ionósfera, la cual permite las transmisiones de radio y todas las telecomunicaciones. Tenemos también la mesósfera, que se caracteriza por presentar las temperaturas más bajas de la atmósfera. La estratosfera, que incluye la capa de ozono, que impide el ingreso de los rayos ultravioleta al planeta. Y tenemos la exósfera, que es la zona de transición entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior. La superficie del planeta se compone de dos grandes partes, los continentes y los océanos. Los continentes o tierras emergidas se hallan por encima del nivel del mar y cubren el 30% de la superficie terrestre. Es allí donde los seres humanos se han establecido gracias a recursos como el suelo, el agua dulce, y que son importantes para la vida y la organización económica y social de las comunidades. Aquí en el mapa pueden observar los continentes del planeta Tierra, que son América, África, Europa, Asia y Oceanía. El continente americano cuenta con una superficie de 40.523.400 kilómetros cuadrados y una población total de 942 millones de habitantes, a quienes se les dice americanos. Se caracteriza por la presencia de sistemas montañosos jóvenes como la cordillera de los Andes y las montañas rocosas en los Estados Unidos. En el centro del continente se extienden amplias llanuras y al oriente predominan macizos antiguos. Son ciudades del continente americano Nueva York, Sao Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires y Bogotá. Son unos ejemplos de las principales ciudades de todo el continente americano. Además, América se divide en tres subcontinentes que son Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Así está dividido el continente americano. El continente europeo tiene una superficie de 10.530.751 kilómetros cuadrados y una población total de 740 millones de habitantes, a quienes se les conoce como europeos. En este continente predominan las llanuras y mesetas rodeadas por sistemas montañosos como los Alpes, los Pirineos, los Balcanes, los Montes Urales y los Montes Cárpatos. Algunas ciudades europeas son París, Berlín, Atenas, Lisboa, Roma, Ámsterdam, Madrid, Londres y Estocolmo.
Europa tiene la particularidad de que los países son muy pequeños y es muy fácil de recorrerla porque se puede pasar de país a país muy rápidamente. El continente asiático tiene una superficie de 44.579.000 kilómetros cuadrados. Su población total es de 4.216 millones de habitantes, a quienes se les denomina asiáticos. En este continente predominan las llanuras, los macizos, las mesetas antiguas, las cadenas montañosas jóvenes, como el Cáucaso y el Himalaya. Algunas de las ciudades de Asia son Tokio, Pekín, Nueva Delhi, Moscú y Singapur, que hacen parte de este hermoso y grande continente. Oceanía presenta una superficie de 9.008.458 kilómetros cuadrados. Su población total es de 37 millones de habitantes, a quienes se les conoce como oceánicos. Está conformado por varios grupos de islas y la mayor de ellas, que es Australia. En esta última predominan las llanuras. Sus principales elevaciones son la cordillera divisoria y los montes de Hamerley. Sus ciudades más importantes son Sydney, Melbourne, Perth y Wellington. Los océanos cubren el 70% de la superficie del planeta. Cuando algunas porciones de los océanos están encerradas por islas o sus aguas se adentran en los continentes, se les llama mares. Podemos observar en el mapa los océanos que pertenecen al planeta Tierra, que son el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, el Océano Índico, el Océano Glacial Ártico y el Océano Glacial Antártico. Agradezco su atención prestada, espero que este video haya sido de gran ayuda. Que hayan aprendido mucho sobre nuestro planeta Tierra y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.